Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Siembra vientos, pues recoge tormentas. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, aunque quizás este video lo veas mañana. Sí, quizás lo veas a ver este video mañana, no hay problema. Bueno, hace un calor terrible, la puta madre. ¿Qué te puedo contar, gente? Para que no te aburras, para que te diviertas, para que te rías, para que no te creas todo lo que ves quizás en muchos videos, ya sean míos y otras personas. A ver, algo que voy así descartando. Los comentarios, gente. Hay gente que me comenta huevadas, la verdad. Algunos lo dejo, ¿eh?, y le respondo. Otros que ya ni siquiera le respondo en una. O lo borro o lo bloqueo tu comentario, amiguito. Ya. Este video va a ser un reporte. Quiero hacer un reporte así simple. No recuerdo hace cuánto que no es un reporte. Y ustedes ya saben que los reportes son temas randoms. Hablo de todo. Ya. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en el Albion? ¿Cómo vamos con esta vaina? Como te estaba diciendo de los comentarios, ¿no? Este es mi Will. Ya, no sé si la skin influye en las nieblas, ni puta idea, la verdad. Pero así me pongo en las nieblas, con esta Will de acá, ¿no? Sigo subiendo, matando en las nieblas. Este es mi Will de las nieblas. Recontra chiquitito. Y no sé, hago estragos en las nieblas con esta Will. Bajito, 150k nada más. Oye, estoy acá. Ah, esto es lo que... la actividad de ayer. Estamos gankeando, ¿no? Este es el gremio. Gremio chiquito. 32 integrantes, nada más. La gente entra, la gente se va. Y es así, mira. ¿Quién más ya se fue? Ah, Cocoyo08. Este huevón estaba con un rol. O sea que ni siquiera se había registrado, creo, en el Discord, ¿no? Ni siquiera. Entonces, a todos les estoy dando un rol así para mapearlo, ¿no? Por ejemplo, estoy acá. Valery04. Sin registro en el Discord. O sea, está aquí... pero ni siquiera se ha registrado en el Discord, ni tampoco se ha aplicado al gremio, ¿no? Son doble, ¿eh? Para que tú estés acá es doble. Primero tienes que verificarte, registrarte en el Discord, y después aplicar al gremio, ¿no? Entonces, si deseas, ¿no? A ver, ¿qué más está acá? Hay más gente aquí, otra cosa, gente acá, ¿no? Bueno, ¿estamos en qué puesto? ¿En qué puesto estamos? A ver, estamos en el 999, casi ya cerca al 666, ¿no? Y mira, 3.210, 7.500 casi bronce. O sea, en bronce recontrasobró llegamos. Nos quedan 59 días. Nos quedan 59 días. Nivel 17, así chiquitito. Recontrachila. Así a lo, sin hacer tanta vaina. Así subiendo de poquitos. No tenemos ni HO ni territorio. Si no, esto sería mucho más rápido, quizás, ¿no? Así. Este es un gremio que tiene. ¿Cuánto tiempo recién creado el gremio? ¿Cuánto tiene? 22 días, 8 horas. Estamos bien. Ya, estamos bien, acá hay unas actividades, no sé si quieres aplicar, fama mínima, ¿cuánto está? Déjame ver la fama mínima, 20 millones, ingreso automático, ya, si quieres nada más. ¿Qué más? A ver, estoy con 290 millones, ya por ejemplo se viene el 14 de febrero en 6 días, se viene el sorteo, entonces tengo estas huevaditas para sortear, ¿no? Lo he puesto justo, lo he dejado acá para sortearlo, ¿no? Estoy vendiendo también esto, podría vendértelo así, pero caro te lo voy a vender obviamente porque tiene mi firma, pues, ¿no? Si acá dice, por ejemplo, 3.8, te lo vendo en 4.5, 4.7, o en 4 millones, ¿sí? El macho. No, en 3.7 o en 4 millones, ¿sí? 3.7, 3.5 o 4 millones. El macho. Ya un par creo que ya vendía es así, o sea, caros, ¿no? Pero obviamente tiene mi firma, ¿no? Si quieres, nada más. Si quieres, y tengo aquí cositas para sortear también, ¿no? Huevaditas. ¿Qué más, gente? A ver, ¿qué otra cosa más te puedo decir? No sé, algo que te importe. ¿Cómo va el ranking de esta hueva de los gremios? ¿Quién está en primer puesto? Déjame ver. Están los furros, huevada, la verdad, ¿no? O sea, esa tendencia, pues, esa moda de hoy en día, ¿no? Ahora que uno se autopercibe, no sé, mano, león, otro se autopercibe dinosaurio, tortuga, no sé, mano, y está así viviendo en el, no sé, así. No quiero profundizar de esta estupidez, la verdad, que está pasando hoy en día. Fax es un gremio antiguo. Este de foros creo que recién tiene dos seasons. Blacklist parece que también nuevamente va a ir a cristal. Entonces,
Furros, esta vaina de acá, y Blacklist son gremios en español. Guess what también es en español, creo que sí, Guess what también en español. Y está aplicando esta hueva de gremio, está aplicando esta hueva, pero parece que había gente de Be Careful y se hacían. O sea, mira, yo cuando aplico, he aplicado un gremio, a mí tú me tienes esperando 24 horas, vete a la mierda. Así te enuna, te lo vete a la mierda, a mí no vas a tener que esperando, huevón, tú estás loco, causa. Ya tienes que ser rápido, o sea, tu gestión tiene que ser rápida. La hueva que no tienes oficiales, no tienes así gente, jódete, huevón. Blacklist, por ejemplo, estuve aquí en este gremio, con este huevones llegamos a Cristal y ahora parece que no llegarán a sacar su skin, creo que tercer puesto nada más, a partir del tercer, segundo, primero, pero sacan su skin, una huevada. Contingent, que estaba pusheando al top 1, top 2, mira, 128, está increíble, la verdad. Entonces, no sé qué ha pasado, parece que el labio está invadido por gente de habla hispana, ¿no? Blacklist, Guess What y Furo son habla hispana, déjame ver, sí, que sí. Habla hispana, entonces es algo tan fácil, la verdad, de llegar a Cristal, ¿no? Entonces, increíble. Hace unas seasons atrás, la gente de habla inglesa ni siquiera, o sea, iba a permitir que eso iba a que suceda, ¿no? Que la gente ahora de habla hispana esté pusheando. Entonces, no sé qué está pasando, gente. ¿Será porque hay muchos también youtubers, creadores de contenido en español? No sé qué hueva. La verdad, pero al final parece que ya se aburrieron. Pues la gente de que siempre gana de habla inglesa se aburrió y ya, pues ya, no pushean. ¿Qué otra cosa más? Vamos 5 minutos, quizás dure 20 minutos el video en lo que llega a la CTA. En 14 minutos empieza la CTA. ¿Cómo van los puestos? ¿Cómo van los puestos de esta vaina? Vamos a ver, 2400 ya subió nuevamente, subió, estaba 300. Así es así, sube y baja, sube y baja. Pero ¿cómo está Tefor? Lo que esa vaina de la mafia, ¿cómo está esta vaina? Mira, 999. Entonces, cuando tú veas que está menos de 900, ya, mira, 250, excelente. Cuando tú veas así que está bajito, está perfecto. Ya parece que la mafia desapareció. Parece que se han rendido, algo ha pasado, ¿qué habrá sucedido? ¿Les habrán llamado la atención? Cuidado, esa vaina RMT, o sea, imagínate, unos cuatro sujetos dueños de todos los spots. Esa vaina es sospechoso, pues, RMT, así se le conoce, ¿no? Que tú vendes, o sea, Silver, ¿no? Por lo bajo, en el mercado negro, por internet, ¿no? Te sacas grandes ganancias y... No sé, a veces hay gente que me comenta huevadas diciendo que porque yo he vendido Silver, hago esa hueá RMT, gano, ya pagué la inicial de mi depa, ya saqué ya me compré un auto, chucha, es increíble, la verdad. Esa gente que hace huevadas, la verdad. No, pero claro, que la gana, gente, cada quien con su huevada, cada quien baila con su propio pañuelo, lo juega esta huevada como le dé la gana, ¿sí? Mientras uno esté en lo legal, no hay problema, ¿no? Chequeando ahí, no, está tranquilo esa huevada. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo hablar, gente? ¿Qué otra cosa acá que me intriga? No sé, te cuento así, pues, algo rápido. Estaba haciendo una mudanza con este calor de mierda, una mudanza interna. Me pasé de mi cuarto así chiquitito donde estaba. Moví todo, ahora soy el dueño de toda la sala, mano, todo el tercer piso. Bueno, siempre he sido dueño de todo el tercer piso. No hay problema, estoy todo acá, todo chévere. Ventilador, estoy empezando a comprarme una tina, llenarla de agua. Y en lugar de tener acá una silla así tipo gamer, me coloco en el bidón, mano, voy a estar ahí, ¿no? Porque hace un calor de mierda. Es terrible el calor, así no era antes, ni cagando, así era, ni iba a ser peor todavía, iba a ser recontra peor. En Arequipa no hay agua, ya creo que 2 días, ¿no? Que están así sin agua, es un caos total, por los huaicos, no sé, mucha lluvia, quizás lo hace que se desborde todo ese agua. Entonces cada país tiene con sus vainas. En Chile, weón, en Chile, los incendios, toda esa hueva, y también, yo lamento... La muerte del presidente Sebastián Piñera, también lamento esa vaina de ahí, de Chile. No sé, me caía bien, o sea, entre Boris y Piñera siempre me caía un poco mejor. Una lástima, ¿ven? Entonces, millonario el tipo también, ¿ah? Bastantes millones de recontra millonario Piñera, recontra. Incluso estaba escuchando a Jaime Bailey diciendo que era más rico Piñera incluso que Donald Trump en algún momento, ¿no? Imagínate, causa, su madre, entonces... Así estamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te puedo contar en este reporte? No, mira, los cofres de la humildad, mira, soy recontra, pobrecito, mira. Los cofres de la humildad, mira, recontra, pobrecito. Ah, el skin, ¿no? Ese skin de mierda, ¿dónde está esta skin? Estoy sacando solamente 2 alters nada más. Ya, alguien dijo que ya esta skin es nueva. Luego alguien dijo que no es nueva. No sé qué hueva. No, dice que es antigua. No sé qué, que ya está, que ya es vieja. Ah, sí, que ya es vieja. Antes estuvo. Entonces, yo hice un video incluso diciendo hace meses
la noticia cuando las skins antiguas que parecía que nunca iban a regresar, están regresando nuevamente. Entonces, esas son skins de esas vainas, de esas skins, de ese grupo de skins, ¿no? Yo quiero que venga el tigre blanco, gente, esta hueva de acá. Yo quiero esta hueva y va a salir sí o sí. Y viene sí o sí, ¿dónde está esta hueva? ¿Dónde está el tigre blanco? ¿Dónde está esa hueva? Garrapresta creo que es, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Garrapestas? No, caballito. Más abajo, ahí está, esta huevada va a venir en skin. ¿Cuándo? No sé cuándo lo van a sacar. Con esta vaina yo ya estoy tranquilo ya. Por ejemplo, una de las que ya habían salido era esta de acá. Esta ya la tengo, ya vendí creo una nada más. No. Y esta nada más, esta. Bueno, y esta de acá, esta está chéveraza. Va a estar bacán, ¿no? Entonces voy a comenzar a colocarme mi ropita así, mi skin de... Este juego es increíble, la verdad, no sé, o te vuelve, no sé, mano, no sé qué decir, ¿no? A veces quisiera hablar mal del Albion, pero como yo también lo juego, digo, mejor no hablo mal, no es producente, ¿no? Podría ser contraproducente hablar de lo que, no sé, te entretiene, ¿no? Al final es un juego, es una estupidez nomás, ¿no? ¿Qué otra cosa? Alguien, por ejemplo, si ahorita entras al Discord, entras al Discord, vas a ver que en la parte de comentarios de mierda de YouTube, así los funados, hay esa caquita, ¿no? Esa caquita así de ese, el pup está ahí. He colocado, lo último fue un idiota que me coloca acá cringe, ¿no? Dice, ¿qué dijo? Dijo que cringe la gente que juega en zona amarilla, puta. Y le ves la cara, huevón. Ah, este huevón. Pareciera que tiene, puta, no sé, 40 años, 35 años. Y que diga cringe, esa palabra de cringe, mano. Yo hace 20, hace 14, 15 años, ¿qué chucha yo con mis amigos, con mis causas, íbamos a decir nosotros esa palabra estúpida, huevón? Ni cagando, es una palabra. Mierda, huevón. Muy, no sé, mano, no quiero hablar tanta mierda respecto a esa huevada, la verdad. No. Luego la gente va a decir, ah, no, estás molesto, ¿por qué tanta ira, Livenpire? Oye, causa, escucha, cada quien con su propia percepción de la realidad, de su realidad, ojo ahí, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Que yo estoy recondo, estoy molesto y toda la weá? No, weón, tú eres idiota, ¿no? O sea, macho. Aquí, no sé, acá por ejemplo podría estar ahorita en estos momentos haciendo un roleplay con Livenpire, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? No, pero de todos modos, ya tú ves, cada quien se da cuenta de lo que acá hablo o no hablo, ¿no? Pero esa gente que a veces te dice, ¿no? Te dice, qué huevadas, gente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez yo dije, no voy a activar los comentarios, ya lo estaba activando? Por ese tipo de cosas, pues, porque a veces la gente me comenta huevadas, entonces, ¿para qué estar leyendo huevadas? Es una pérdida de tiempo a veces. Entonces, en algún momento yo ya dije, voy a dejar solamente así, simplemente abiertos los comentarios, comenta toda la que te la haga, yo ni lo voy a leer, mano. Así, no, yo ni lo voy a leer. Ya, en algún momento quizás haya más comentarios, no sé. No sé cómo será la vaina, ¿no? Así como hay otra gente aquí en YouTube que dice que no, que... Que obviamente, ¿qué va a estar leyendo unos 3.000 comentarios, 5.000, 1.000 comentarios? Ni que, no lee nada, ¿no? Pone el video y a la de Dios nada más. Por lo menos acá te presto un poquito de atención, te escucho, te leo ya, pues, vamos a leerlo. Pues, y te doy tu corazoncito, toma tu corazoncito para que sepas que lo he leído, ya está, ya. No, entonces está hablando de esa gente, ¿no? Que a veces me cuenta huevadas, la verdad. En cambio hay otra gente que sí me da muy buena información, muchas gracias. Esa vaina de las... ¿Cómo está esta huevada? De las sandalias reales, dicen que no eran purgables, o sea, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Ignora las amenazas de que te rodean y aumenta tu velocidad, ya, disminuye, ya, la habilidad, ya. No dice que no sea purgable ni que sea impurgable, o sea, pero ya esta hueva que dice, a ver, ¿qué es esto? Que dice, purga todos los buffs de velocidad de movimiento, ¿ah? Purga todos los buffs de velocidad de movimiento. Entonces, habían unos, no sé, varios comentarios diciendo que no se purgan, son impurgables, o sea, lo que es el daño, esta hueva. No, supongo que se refiere a la velocidad, ¿no? Ya el daño ya no, ¿no? Supongo que es esa vaina. Entonces, se fijan, a veces gente se fijan en huevas, porque yo lo único que sí recuerdo es que al inicio del video, ¿no? Yo había dicho que me voy a poner mis pociones de energía, y creo que a estas huevadas de acá, le dije que era anime. Entonces, gente, esos comentarios medio, por lo menos lo que me importa es que la gente, la gran mayoría, ya haya entendido el tema principal, el tema de fondo, ya, el tema de fondo respecto al video anterior, ¿no? Entonces me comentan huevadas. La mierda, por eso yo con, por ejemplo, con Dross, ¿qué otro youtuber así que se pelea con todo el mundo prácticamente? Con Dross creo está ahí, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me asemejo, intento, no sé, llevar a esa corriente, ¿no? La corriente de Dross, vamos a llamarle, ¿no? O el Chocas, porque hay una combinación entre ambos,
No, ¿quién más acá de Perú? De Perú nadie, mano, olvídate. A mí ni me compares con los peruanos, la verdad. O sea, yo soy peruano, pero no me compares así con el promedio de peruano, olvídate. Olvídate, causa, yo soy de Arequipa, que llevo viviendo en Lima varios años. No me acostumbro a esta ciudad de... La verdad, lo siento por decir eso, pero esa es la realidad. ¿Qué más, gente? Este reporte, ¿qué otra cosa más? Nada, me voy a mi CTA en 5 minutos y eso sería todo. Bueno, nos vemos el 14 de febrero. Sorteo, sorteo, sorteo. Quizás para la gente también de aquí del canal. Alguito, ¿no? Pero los que se van a llevar más son los miembros del canal de YouTube y también algunas cositas también para el gremio, ¿no? Un primer sorteo así como para que se motiven un poco, pues, ¿no? Muchas gracias. Recuerda, deja tu like, comparte, apoya el canal, deja un comentario si quieres. No, por ahora sí lo voy a leer, ¿no? Y nada, pues, cuídate, que te vaya bien. Te lo dijo el Empire. Chao. Thank you.